¿Está nerviosa ya? No, bueno, ansiosa estoy, ansiosa. Más que nada. Sí, estoy ansiosa porque tengo ganas de que... ¿Basta, China? Ella, claro, como ella el programa no viene los sábados, va a tener que venir hoy a M a visitarlos. Sí, estoy muy ansiosa. La verdad es que tenía ganas hace tiempo de volver a la conducción y bueno, de volver con una apuesta así como la que Telefe nos está proponiendo. Para mí es todo un desafío, así que... Claro que sí, está buenísimo. Muy contenta. ¿Por qué no buscaron un conductor? Es la pregunta... ¿Dos conductores? No, uno. Ah, uno solo. Otro varón. Sí, sí. Otro varón. Claro. ¿Porque no te tenés fe? Sí, boludo. Sí. ¿Estás nervioso? Obvio. No, lo mismo. No, yo soy más de ocuparme en el antes. Me pongo un poquito ansioso después para que arranque. Hoy tenemos ahí un par de ajustes, detalles. Hay ensayo general. Y mañana estaremos mostrando un poquito más del piso ahí con Rocinante, como dijimos ayer. Exacto. Y está, la verdad, están buenísimos los juegos. ¿Qué es lo mejor del programa, Zaira? ¿Por qué Leo hay que Montero. Verlo? Aparte. No, lo mejor del programa es que son tres... ¿China? ¿Te vas a ir a la guardería? Sí, se va a ir. ¿Qué tía? ¿Te la querés llevar a China? Bien, son tres formatos entrega. De... Sí, que se vaya. Vení, China. Vení, muy China, bien. Con ahí el tío. Va. Vení, China. Sí, no me la... Cuidado que nos la compra Rottweiler Supercan, chicos. Pasó nada, me va a contar todo. No lo vio, no lo vio. La tía la cuida. Son tres formatos de entretenimiento que, bueno, en los lugares del mundo donde surgieron fueron exitosísimos y nosotros vamos a tener esos tres formatos dentro del programa. Con mucho humor, que tenemos, bueno, a Darío Barassi, a Dalia Goodman, a Noralí, a Rodrigo Bello, los mejores. Los aplausos que escuchan son de ellos cuatro, nada más. Son ellos, nada más. Me aplauden ellos, pero creo que es para un programa para toda la familia. O sea, el típico programa que va el sábado a la noche y que la gente... Que hoy no hay nada en Argentina que pueda cubrir como ese aspecto, ¿no? Es una muy buena propuesta, ¿eh? La verdad que los programas a nivel individual han sido muy exitosos en Estados Unidos, en Europa también, sobre todo Inglaterra y demás. Y lo que acá tienen... es en español. Y en español también. Sí, claro, lo hacemos en español. Leo tira un par de tips en para inglés, que la gente lo entienda. Pero esto que estamos viendo, los tortazos en la cara a la hora de responder, esto es parte de un juego que se llama distracción. Uh-huh. Entonces la idea es distraer... Tenés que ir respondiendo mientras pasan cosas. Claro, te van pasando un montón de cosas que te distraen permanentemente y vos tenés que ir respondiendo. Y cada juego es estreno, digamos. O sea, los utilizamos una o dos veces a más tardar. Y no más. Y no más. Siempre es una distracción diferente para cada programa. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. Después el otro que es camuflados. Sí. Es el que le contaba a Pía, que hay que, digamos, hay que ver quién es la persona que tiene esa profesión, ese talento real, que está camuflado entre otros cuatro que son actores. Muy bien. Están todos luqueados iguales, pero hay uno que es el verdadero. Claro, por ejemplo, hay cuatro que te dicen, nosotros somos pelados, por ejemplo, ¿no? Por así decirte. Pero en realidad hay uno solo que es pelado. Sí, o exacto. Hay cuatro que te dicen, yo tengo el pelo largo y en realidad hay solo uno. O cuatro que o te parecen dicen... cinco paracaidistas. Y vos ves cinco paracaidistas que se presentan como tal y a través de las preguntas, que este es el juego que vienen los famosos, que mañana está Campi y Escudero, acompañando a un participante, todo por dinero y con preguntas tienen que ir viendo a ver cómo descubren qué es el... ¿Qué premios hay? Y plata, todo plata. Hasta 100 mil pesos por programa. ¿Qué más? Lo más importante, viste que hoy en día la gente necesita dinero y hay mucho dinero en juego que se pueden llevar todos los participantes de los tres formatos distintos. Y ensayamos, ¿cuánto ensayamos? Un mes llevamos ensayando. Venimos ensayando, la verdad es que mucho tiempo porque... Yo sé, yo nunca me había imaginado que un programa tenía tantos matices, ¿no? Y bueno, al lado de Leo estoy aprendiendo un montón de cosas porque... No, pero de verdad. De Tito, y de Tito de matices también. De Tito también. Sí, pero yo la tengo paga, ¿viste? Para que pero hay un montón de situaciones y cosas que con el ejercicio de hacerlo lo vas aprendiendo. Sí, y yo me estoy dando cuenta que, bueno, un programa de entretenimientos tiene momentos de suspenso, momentos de tensión, momentos de alegría, de tristeza cuando uno pierde. Entonces todo eso y todos los juegos que son nuevos para nosotros, para la producción y para todos. Requerían de mucho ensayo. También la manera de contarlo. No, y además hay mucho despliegue, fuera de joda. Hablando de ser un programa de entretenimiento que tiene mucho despliegue visual. No es preguntita y respuesta y nada más. Esto de distraer lleva mucho tiempo, que te caiga el tortazo en la cara, que apriete el botón, que funcione todo bien. Entonces requirió de mucho ensayo y está buena la apuesta. Ahí están, por ejemplo. Ese es el camuflado, ¿ves? Parte de lo que estuvimos haciendo en los ensayos. Lo bueno es que la gente en su casa puede participar de decir, mira, no, para mí esto, para mí esta respuesta. Son esos juegos que te da ganas de intervenir, ¿viste? Que te empezás a pelear en tu casa mientras estás cenando y cada uno puede opinar. Y otra cosa importante, si me permitís, ya que tengo la posibilidad de hacer prensa en mi propio programa. Dígalo. Lo que está bueno es que los que saben llegan lejos. O sea, no es una cuestión solamente física y de habilidad del momento. Es decir, los tipos que más no o menos... No hay preguntas de interés general. Claro, que tienen los que van con llegando con a las finales. Cada uno exactamente. De los cultura general, información, los tipos que están más duchos, más informados y todo, son los que han ido llegando en todos los ensayos que hicimos y en todos los pilotos a la parte final de cada juego. Y eso está bueno
porque alienta a los que están mirando y quieren participar en nuestra convocatoria, que se van a ganar un dinero importante, 50, 60, 80, 40 mil pesos, y si sabes, te va mejor. Promovemos la inteligencia, sí, de alguna manera. O sea, sí, vamos a premiar a los inteligentes.